Representan lo mejor de Cartagena. Es gente comprometida, eh, solidaria, eh, voluntariosa, eh, por supuesto valiente, luchadora, eh, perseverante, eh, perseverante, constante. Y eso es lo que representan a través del deporte. ¿no? Y en concreto es una estrategia integral para eh, crecer y consolidarnos como sede y como destino. En materia deportiva, dar un salto de calidad y ser mucho más ambiciosos, puesto que con la práctica nos estamos comprobando que estamos preparados para organizar eventos de gran impacto y de gran alcance, y porque también es nuestra intención mejorar las instalaciones deportivas de Cartagena, por supuesto tanto los pabellones como las pistas exteriores. Esta estrategia llevará un plan ambicioso de inversión en instalaciones deportivas, apoyar y respaldar a los clubes deportivos y también a los deportistas profesionales, que como digo. necesitan e merecen ese apoio por parte do Ayuntamiento e un plan de promoción de destino turístico en materia de deportes alineado con o plan estratégico de turismo que vamos a licitar en breve. Para ese plan solamente de promoción Por ejemplo, de Cartagena como destino turístico deportivo tenemos ya 200.000 euros vamos a sacar la licitación y para la mejora de instalaciones deportivas este año solamente este año estamos destinando un millón de euros para el mantenimiento y las mejoras en las instalaciones tanto interiores como exteriores más aparte la financiación que hemos conseguido para el Estadio Cartagonova, para las pistas de trenes en el pabellón de Usel de Guimbarda, para la reforma integral de la pista de atletismo que sumando ese presupuesto llegamos a los 3 millones de euros. Pero nos parece poco. ¿eh? Creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo. Estamos al inicio de legislatura y tenemos que ordenar esas inversiones para conseguir el objetivo, que sin duda es que sigamos atrayendo eventos y se puedan organizar aquí en Cartagena y que puedan participar los deportistas de la casa los propios cartageneros y también eh, puedan participar deportistas pues de todo el país o del resto de, de Europa, ¿no? Que, que también tengan esa excusa para visitarnos y para y para seguir consolidándonos. Y sin duda destacar que, que es como decía Noelia, ¿no? siendo en casa, estando aquí, siendo nuestro territorio, siendo nuestra zona de, de entreno de. Tú como deportista te sientes en casa, pero además cuando la ganas te sientes arropado por la gente de casa, pues, pues agradecido ¿no? a tu club, al ayuntamiento, a las ayudas, a... súper agradecido. Y luego pues a la gente de casa, a tu familia, sin duda, claro, que lo celebra casi más que yo misma. Por suerte, había hecho otras carreras y había ganado alguna carrera. Un año fui segundo regional de triatlón y no te llamaba ni nadie. En cambio, cuando ganas la ruta, y bueno, había hecho también tercero, da igual. Cuando ganas la ruta eh, es todo completamente diferente. Es muy, muy diferente el móvil, el, el Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Mi abuela, con 93 años, que no me ha llamado hace un montón de tiempo, me llamó mi tío de San Javier, como todo el mundo quiere estar ahí. Hay muchísima repercusión.